Infancia compartida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos los que están mirándonos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Valentina? Hola, buenas. Un gusto estar acá hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar a ambos. Les cuento a todos los que nos están mirando que la doctora Carril nos ha avisado a último momento que está en comisaría con un caso de un acusado por violencia, así que probablemente se le esté complicando ingresar. Nos dijo que si se liberaba temprano se iba a sumar en un ratito. Nosotros vamos a comenzar para cumplir con lo pactado, con el horario, y ya en un ratito vemos si ella se puede conectar. Bueno, gracias a todos los que nos están mirando. Hoy, como sabrán, y si no lo saben se los cuento, es 25 de abril, se conmemora el día de la lucha contra el maltrato infantil. Así maltrato es. Infantil que tiene muchísimas formas, muchísimas aristas. Las más conocidas por todos probablemente sean el abuso, el maltrato físico, pero hay una forma que está invisibilizada sobre todo por el Estado, ¿no? Que tiene que ver con la obstrucción de vínculos y el impedimento de contacto. Es una problemática que afecta a miles de niños, según nuestros cálculos, cientos de miles en la Argentina, y por el contacto que tenemos con otras agrupaciones a nivel internacional, podemos hacer una estimación que pasa a millones de niños y niñas en el mundo. Es por eso que nosotros estamos acá, tratando de visibilizar esta problemática. Primero les quería presentar a Eduardo. Eduardo es diputado nacional en la República Argentina por la provincia de San Juan. Él es impulsor de la ley Alejo, un proyecto que está haciendo mucho ruido, la verdad, a nivel internacional, y quizás, bueno, la intención es que haga más ruido en la Argentina, ¿no, Eduardo? Así es, Pablo. Primero agradecerte a vos, a Valeria. Son dos personas que ya vienen de hace tiempo con esta temática. Y en la medida que haya más Pablo, más Valeria, más Valeria, más Pablo, vamos a por lo menos asegurarnos que tenemos un camino hacia adelante que tiene futuro, que tiene alguna expectativa. Porque la verdad que esto sucede porque básicamente hay jueces, hay funcionarios dentro del Estado donde entienden que son muy pocos casos, que son casos aislados, y es por eso que no llega a ninguna mesa de opinión, a alguna mesa importante de análisis. Fíjate vos que nosotros estamos con este proyecto ya presentado desde principios de febrero y todavía no tenemos el tratamiento en el Congreso, más allá del impulso de muchos correos y muchos llamados a diputados por parte principalmente de asociaciones, y también de personas que no están dentro de asociaciones, pero que dentro de ese dolor que vienen padeciendo, que vienen sufriendo, los motiva a contactarse con diputados nacionales. Y hay muchos diputados nacionales que están al tanto, que están de acuerdo, pero bueno, seguramente vamos a esperar, porque seguramente está faltando ese empujoncito final. Hoy tenemos que entender que el Ministerio de la Mujer, que ejerce mucha presión desde ese ministerio a todos los puntos cardinales dentro del Estado, y el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, no sería ajeno también a esa influencia. Así es. Terrible. Sobre todo porque, digamos, desde nuestro lugar no comprendemos el por qué la reticencia a hablar de la obstrucción de vínculos como una forma de maltrato. Nosotros nos consta, digamos, que esto es una problemática que lleva décadas en la sociedad. Siempre decimos que la sociedad tiene una deuda pendiente con la infancia porque desde que se instauró el divorcio, digamos, las políticas públicas fueron orientadas a cubrir las necesidades y las expectativas de los adultos, pero no la de los niños. Y los niños quedan atrapados en esta situación. Ayer veía en un programa acá en la televisión abierta en Argentina, en Podemos Hablar, el caso de Damián de Santo, que nosotros lo tuvimos en una entrevista del ciclo Atrapados,
en donde él cuenta que estuvo 12 años sin ver a su papá, sin hablar con su papá. Desde los 6 años que se separaron sus papás, él sintió la obligación, digamos, o la necesidad de, para sobrevivir, de aliarse o de sumarse al lado de su mamá en una batalla que no debería existir en primer término, ¿no? Y, sí. Y es súper curioso también porque nos sentamos a charlar de este tema y necesitamos hacer la aclaración de que estamos en contra de todas las formas de violencia hacia la mujer. O sea, acá no hay una grieta ideológica, ¿no? El hecho de querer defender a la niñez o el hecho de luchar contra las falsas denuncias y de que no haya herramientas del Estado para que se combata con estas falsas denuncias, no significa que vayamos en contra de las denuncias verdaderas ni de las víctimas de violencia machista, ¿no? Nosotros queremos que eso cambie y que la sociedad avance en una verdadera protección a las víctimas de violencia. Mujeres, infancias, ancianos y, ¿por qué no?, hombres. Contanos, Valentina, contanos de vos, para los que no te conocen en los canales de Infancia Compartida, y contanos cómo se vive la situación en España también. Bueno, para empezar, bueno, yo creo que mucha gente aquí en la audiencia sabe, pero otra gente que no. Yo soy youtuber, soy comunicadora, tengo un canal en YouTube llamado La Entropía de Valen, en el que hace más de 6 años ya me dedico a hablar, me centro en hablar de las problemáticas masculinas, los aspectos en los que los hombres se ven discriminados. Y, bueno, luego al ver problemáticas como las que surgen acá en España de la Ley Integral de Violencia de Género, lo que he visto es que al final en ciertas problemáticas que viven los hombres, ya ni siquiera son los hombres los más afectados, sino que el verdadero problema termina siendo que son los niños los que quedan desprotegidos a fin de, como le quiero llamar yo, ¿no?, de fomentar una igualdad artificialmente impuesta, una igualdad que no se basa en realmente conseguir y conquistar igualdad de derechos y oportunidades, sino igualdad, encontrar una suerte de igualdad de resultados, en la cual al final, meramente por hacer notar que estamos impulsando cosas que no nos deja de importar la violencia contra las mujeres, terminamos por desproteger a quienes están aún más desprotegidos, que son los niños. Y es lo que siempre digo, no es un problema que afecte a hombres o a mujeres exclusivamente, sino que al final los más perjudicados siempre son ellos con la obstrucción de vínculos. Y acá en España lo que pasa, bueno, hay un montón de aristas en esta problemática, pero sobre todo a raíz de la Ley Integral de Violencia de Género. Hay muchas cosas que podríamos hablar, ley que se impuso en 2004. Entre todas las cosas, por ejemplo, está el hecho de que cuando una mujer interpone una denuncia mediante la Ley Integral de Violencia de Género, al acusado, al denunciado, se lo retira inmediatamente de su hogar, se lo aleja de sus hijos, se lo aleja de su familia, de sus pertenencias, hasta que haya una resolución por parte de un juez. Es retirado inmediatamente sin necesidad de condena. Lo curioso acá son dos cosas. Por un lado, que ya sin haber ningún tipo de investigación, no hablamos ya ni siquiera de condena, sin haber ningún tipo de investigación, ya se asume que el niño está quedando alejado del victimario y se está quedando con la víctima. Cuando lo que verdaderamente no sabemos es si se trata de una denuncia falsa, realmente se está quedando en casa del victimario y siendo alejado de la víctima y siendo alejado del otro padre, sea quien esté quien sea, porque es verdad que si bien en la mayor parte de los casos son los hombres, los padres, los afectados por esta problemática, también hay muchas madres que están en esta situación. Y en ambos casos, al final, por un lado, es el niño el que termina conviviendo con el victimario de una falsa denuncia y siendo alejado de la víctima, sino que además estas situaciones de alejar al presunto victimario de la casa se da únicamente en casos como lo de la Ley Integral de Violencia de Género. Esto no sucede con niños. Cuando un familiar o otra persona denuncia violencia en el hogar hacia un niño, al potencial agresor no se lo retira inmediatamente del domicilio, como sí pasa en el caso de la Ley Integral de Violencia de Género. Esa es una de las tantas aristas del problema.
sin hablar de lo que pasa universalmente, que también pasa en Argentina, supongo, que es que al final, desde que se hace una denuncia, si es verdad, el 80% de las denuncias por la Ley Integral de Violencia de Género terminan con absoluciones. Los hombres terminan siendo declarados inocentes. Y la gran mayor parte de denuncias que se ejercen, no de las que terminan con sentencia, sino de las denuncias que se interponen, terminan archivadas por falta de evidencia para poder hacer una condena. Entonces, durante todos estos años que transcurre toda una denuncia, todo un litigio legal, los niños son alejados de su familia, son alejados no solo de su padre o de su madre, sino que a su vez son alejados de sus abuelos, de sus tíos, de su barrio en muchos casos, de sus amigos. Entonces, realmente la problemática sí, evidentemente, afecta a los hombres, afecta a las verdaderas mujeres víctimas, porque desde que se impuso esta ley, las denuncias no han caído, sino que han aumentado. Y lo que vemos es que no está sirviendo para absolutamente nada para proteger a aquellas mujeres verdaderamente víctimas. Lo único que está sirviendo es para perjudicar a niños y para perjudicar a hombres que están siendo víctimas de maltrato en la pareja, que son chantajeados con ser denunciados por esta ley en caso de que decidan hablar. Tremendo. A mí me tomo varias cosas de las que dijiste que me parece que está bueno profundizar. Le quería preguntar a Eduardo, por algún motivo que quizás podemos conversar en esta charla, cuando se cuestiona el rol del Estado en la protección a las víctimas de violencia, enseguida surge como la acusación, ¿no? Se tilda de vos algo habrás hecho, o ya directamente están los scratches en donde ya se te condena antes de someterte a un proceso legal. ¿Cuándo ese proceso legal, digamos, se ejecuta en tiempo y forma? Porque, digamos, todos sabemos que la justicia, al menos en Argentina, no sé, Valen, después nos podrás decir si allá en España también pasa, cuando caes, digamos, en la maquinaria del Estado, pueden pasar años hasta que se te compruebe que no fuiste, realmente culpable de lo que se te acusaba. Y se pone como el mote de enemigo del feminismo. ¿Por qué pensás que pasa esto? Cuando se cuestiona al Estado, ¿por qué se tilda a la gente que lucha contra esto como enemigo del feminismo, Eduardo? Pues yo creo que son momentos de la sociedad y de la evolución de las sociedades. En algún momento se empezó a discutir el divorcio y sí, habían opiniones contrapuestas que luego de muchos debates, la mayoría de los países contaron con la ley de divorcio, lo mismo pasó con el tema del aborto, y antes, entre libres y esclavos, entre negros y blancos. Bueno, creo que en la época que nos toca vivir a nosotros es esta desigualdad, esta falta de equilibrio, que es todas aquellas conquistas que ha hecho el feminismo a lo largo de la historia. Hoy hay muchas mujeres que se abusan, que encuentran todo hecho, y lo utilizan a esa herramienta tan importante con otra finalidad. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de condenas. Hoy tenés la condena judicial y la condena social. Y en la condena social no tenés defensa. En la condena social no tenés un abogado, no tenés principios constitucionales. Simplemente una persona con el solo hecho de tomarse una foto, de presentar un informe médico que puede ser haber hecho de diferentes formas, le basta a una persona para ser condenada. Y eso, esa condena social le basta a un juez para, por temor a ser incluido en el mismo scratch, rápidamente buscar la culpabilidad en vez de, como lo exigen las normas, buscar la verdad, que es lo que tiene que hacer. Entonces, con respecto a esto, digo, como conclusiones y como puntapié de análisis, me parece que hay un feminismo radicalizado en donde criminaliza al hombre, donde ve al ADN violento por parte del hombre, pero que claramente va contra natura, va contra cualquier, digamos, mantención de la especie del ser humano. Sin el hombre, el ser humano no se reproduce. Yo hablaba el otro día en un panel con algunas chicas de ese feminismo y la verdad que les preguntaba si ellas podían simbolizar, aunque sea con una planta o con un vaso, a un hombre, al papá de una persona que podía formar parte de una familia entre dos mujeres, basándose de laboratorio y de reproducciones asistidas, pero no,
la verdad que este feminismo radicalizado no está reconociendo al hombre. Entonces ahí se cortan todos los puentes y creo que este sector, que no es tan grande como el que nos hacen ver, digo, porque cuando uno agarra, por ejemplo, las redes sociales, se entiende que son muchísimos elefantes, que es una cantidad infinita de personas que piensan así, que incluso llegan a confundir a muchas mujeres de bien, que es la voz cantante de todas las mujeres. Y la verdad es que la gran mayoría de las mujeres no piensan así. Piensan que la sociedad tiene que ser con el hombre incluido y que tanto como la violencia puede ser del hombre hacia la mujer, también puede ser de la mujer hacia el hombre, como lo reconoce, como decía en nuestras conversaciones con Valen, desde la ONU, desde el Convenio de Estambul, que la reconoce de manera bidireccional. Así es. Yo me pregunto, lanzo la pregunta a los dos, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos aproximadamente unos 300 femicidios al año, lo cual nos da unos 300 femicidas al año. Hay en el orden de unas 150.000 denuncias por violencia de género por año. Y al mismo tiempo me quedan 7 millones de hombres en el número total de la población argentina, ¿no? Que no son ni violentos ni femicidas, ¿no? Entonces, hay un discurso ideológico que tiene que ver con generalizar la violencia en el ADN masculino que yo no termino de comprender. Y lo que no termino de comprender es cómo se hace, cómo se termina convirtiendo en el mensaje institucional, en el mensaje del Estado. Esto es porque estos sectores, digamos, radicalizados ocupan cargos políticos, es porque es negocio que exista toda esta maquinaria de la denuncia, todas estas ONGs que están subsidiadas por el Estado. Me gustaría que profundicemos un poco en eso. No sé qué opinan. Bueno, yo por mi parte, realmente, si hablo desde mi perspectiva personal, tengo una opinión clara respecto a cómo ha empezado a surgir todo esto y qué es lo que permite que se siga propagando, ¿no? Y en mi opinión, lo que sucede es que, por un lado, está la parte social, la parte cultural, que es lo que alimenta luego lo que serán los valores políticos. En este caso, sociológicamente sabemos desde siempre que toda la realidad que esté dualizada, sin matices, en blancos y negros, siempre es mucho más fácil de comprender. Lo difícil de comprender son los matices. Entonces, realmente, cuando aquí entramos en una cosa que se conoce como la falacia del ápice, cuando nosotros encontramos que unas ciertas características comunes a un género o a una persona o a una edad o literalmente a cualquier grupo que se te ocurra, lo magnificamos y lo llevamos a representar al total de la población o al total de ese grupo. Entonces, al final, sí, evidentemente, termina apareciendo, no sé, te pongo el ejemplo mismamente, ¿no? Y esto ya saliendo un poco de la temática de el maltrato hacia los niños, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo. En el caso de los CEOs de empresa, el 93% de los CEOs más exitosos de empresas son hombres. Pero también es verdad que el 80% de las personas sin hogar también son hombres. Entonces, no podemos atribuir a toda la población las características de un grupo pequeño. Esto es lo que está sucediendo, que al final es muy difícil poder matizarlo porque siempre la realidad es más fácil de entender en blancos y negros, sin matices. Luego, cuando la sociedad se empieza así. Le quería preguntar respecto a esto a Eduardo, ¿cómo lo traducimos al ámbito político esto, Eduardo? Porque esto sociológicamente, digamos, me parece que hace un análisis correcto, Valentina, pero a mí me interesa saber por qué termina pudiéndose aplicar algo que, digamos, si nosotros decimos, bueno, todos los hombres son violentos, si nosotros reemplazáramos la palabra hombre por cualquier otro sector de la sociedad, ¿no? Todos los abuelos son violentos, todos los pobres son violentos. Digamos, ¿qué pasaría en la sociedad? Habría una indignación. ¿Cómo se llegó, digamos, a normalizar este tipo de políticas y este tipo de mensajes para vos? Bueno, creo que son cuestiones que a muchos gobiernos les sirven. Recordemos que muchos
Muchas grietas han sucedido a lo largo de la historia, no solamente de la Argentina, sino a lo largo del planeta, y que siempre la división ha tomado ganancia de pescadores, ha tenido ganancia de algún partido político en sí. Y hoy por hoy, claramente, este sector del feminismo radical, acá en la Argentina, uno sabe muy nítidamente de qué lado está de la política argentina. Claro está que es lo que justamente cada charla que hacemos, cada conversación que hacemos, me parece que nos tenemos que empezar a sentir protagonistas. Tanto ustedes como con quienes hablan, en cada locución, yo cuando hablo por ahí, porque la verdad que si nos sentimos protagonistas, primero que nada vamos a dar un salto en la sociedad que nos va a empoderar para poder levantar esta bandera, porque esta bandera es muy loable, es muy leal que la sostengamos, porque como bien decías vos al comienzo, Pablo, en la mayoría de las situaciones acá lo que arruinan son vidas de menores. Y una sociedad que no apuesta al futuro, garantizándole a todos los menores una mente saludable, está condenada a una pendiente resbaladiza. Todos lo sabemos. Y por ahí, si no viene desde el gobierno, si no viene desde una política pública del gobierno, que sabemos que el gobierno actual no la va a ejecutar, bueno, a través de las redes sociales, a través de compartir una noticia, a través de la charla con los amigos, en el trabajo, en la familia, donde sea, tenemos un rol como individuo. Hoy los tiempos cambiaron. Antes uno charlaba y nadie se daba cuenta de lo que pensábamos. Hoy escribimos un post en un Facebook, en un Twitter, en un Instagram, y por lo menos tenemos un círculo que nos escucha, que nos lee. Y eso es muy importante. Con lo cual creo que radica en nosotros esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? Porque tiene que ser un compromiso. No tiene que quedar en la charla, no tiene que quedar en la marcha que voy, no tiene que quedar en los 100 likes que tiene más mi asociación, tiene que quedar en el mensaje que entre directo. Y entiendo que cuando nos junta el dolor, nos debería unir la fuerza para que ese dolor nos lleve a otra situación, que es justamente transmutar ese dolor en una situación que beneficie al colectivo y que salgamos de las batallas individuales, porque sabemos que con las batallas individuales solamente estamos nosotros, nuestra causa, nuestro juez, nuestro abogado, y que termina ahí la cosa. Nosotros siempre decimos que la obstrucción de vínculos se constituye como forma de violencia, porque al alejar a un niño injustificadamente de su familia, de la mitad de su familia, le estás quitando la nutrición afectiva que le puede brindar esa parte de su familia, le estás quitando el derecho a la identidad, porque un papá, una mamá, tiene distintos puntos de vista, y cuando el papá y la mamá están juntos, digamos, el chico se va nutriendo de esos aportes, del aporte de los abuelos, de los tíos, de los amigos, de los padrinos. Antes Valen decía algo muy interesante que tenía que ver con que se los quita del barrio, ¿no? Nosotros tenemos casos que de repente han transitado años durante tribunales y se resuelve la situación, se dicta la revinculación con la familia, digamos, que estaba obstruida, y el progenitor obstructor se muda, cambia de jurisdicción y empieza todo de cero. Y no hay un registro de obstructores, no hay... algunas provincias de la Argentina comenzaron a hacer este registro de obstructores, pero ¿qué pasa? Ese registro está destinado a gente que ha sido condenada por la ley 24.270, que es la ley que condena al impedimento de contacto y la obstrucción de vínculos en la Argentina, que tenemos 15 condenas en 27 años de existencia de la ley, o sea, una ley que nosotros llamamos la decorativa ley 24.270, ¿no? Porque no hay condenas al respecto. A ver, lejos de querer que la gente vaya presa por obstruir el vínculo, lo que nos encantaría es que no haya obstrucciones. Si la justicia no funciona, si uno no tiene respuestas, si luego de haber sido comprobado inocente, muchos años después, uno no puede, sancionar a la persona que hizo esta falsa denuncia, todo esto queda en el aire. Y esta infancia, digamos,
Producto de la propaganda negativa que puede haber sufrido en base a la familia con la que quedó conviviendo, o producto del silencio mismo, que no sabe por qué ya no está papá, porque ya no está la abuela, porque ya no están los primos, producto de ese silencio, digamos, se genera una coraza, un callo emocional que le impide a los chicos acceder a la plenitud de quien deberían ser, ¿no? Yo le quería preguntar a Valen, digamos, ¿hasta qué punto en España, digamos, existe esta problemática? Yo recuerdo un caso que se hizo muy conocido de una chica que se fue a Italia con los chicos y que fue condenada en España por haber hecho esta maniobra, ¿no? Bueno, esta es una problemática muy amplia que tiene mucho lugar en España y está blindado como si no existiera en ningún medio de comunicación, ningún partido político tampoco habla de ello. Ni siquiera los partidos políticos que se involucran específicamente tanto en esta problemática. Que es que hay más de 300 secuestros parentales al año. Más de 300 secuestros internacionales que se los llevan fuera del país. Mismamente yo soy portavoz del caso de uno de estos casos, ¿no? Del de Carlos Salgado, cuya hija fue secuestrada hace varios años y llevada a Kirguistán por su madre. Kirguistán es un país de Asia Central, uno de los 15 países que surgieron luego del rompimiento de la Unión Soviética. No forma parte del convenio de la Haya de 1980 contra la sustracción internacional de menores, por lo cual nadie en Kirguistán actúa para hacer valer las sentencias dadas aquí en España. En el caso de este padre, por ejemplo, el de Carlos actualmente cuenta con la custodia y la patria potestad en exclusiva de su hija Carolina. La madre tiene una orden de búsqueda y captura internacional dictada por Interpol y aún así nadie hace nada. Lo único que bastaría para que se empezaran a mover las cosas de Kirguistán es que la jueza responsable del caso dictara lo que se conoce como una comisión rogatoria en el que se solicita a un juez kirguís que haga valer las sentencias en España. La jueza del caso no lo hace, no lo ejecuta desde hace años que se le está solicitando, porque según sus propias palabras, dicho textualmente, no es su criterio. Entonces, esta niña lleva, si no mal recuerdo, desde 2016 secuestrada en Kirguistán. El padre ha viajado en su desesperación de hacer algo a Kirguistán mismamente a buscar a su hija, a ir a hacer cumplir su régimen de visitas existente, en el cual la fue a recoger a uno de sus entrenamientos de tenis. La niña enseguida lo reconoció. Evidentemente, en el momento estaba asustada porque llevaba muchos años sin ver a su papá. Enseguida lo reconoció, estuvieron hablando. El padre le pudo enseñar todo lo que él había hecho por ella, lo que había salido en los medios de comunicación, las órdenes de búsqueda y captura. Todo para que la niña pudiera saber que todo lo que le estaban diciendo era mentira, que él había luchado todo este tiempo por ella y que él no quería hacer nada más. Esa situación se repite muchísimo, digamos, y lo que nosotros, por ejemplo, tenemos un caso hace poquito acá en Argentina, que un caso de violencia también, de supuesta violencia que se daba en Francia, que en realidad no hubo ninguna denuncia en Francia. La mamá viene a la Argentina de vacaciones, el papá francés, la mamá argentina, viene de vacaciones con la niña y radica la denuncia de violencia acá en Argentina. Entonces, comienza un periplo de 3 años y la justicia francesa le termina dando la custodia al papá, ¿no? Y se dicta, digamos, la restitución para Francia. ¿Qué pasó? Se comenzó una campaña, digamos, esto de la justicia mediática, ¿no? Que hablaba antes Eduardo. Comenzó una campaña en donde todos los medios salieron a decir que no se vaya porque es un abusador, es un maltratador. No existían denuncias hasta ese momento. Digamos, se utilizó claramente para generar esto. La justicia falló a favor de este papá que luchaba por este niño. Empezaron a circular incluso en una vulneración a los derechos de la privacidad de la menor, a circular audios de que la nena no quería ir con su papá. Y claro, hacía 3 años que no lo veía a su papá. ¿Cómo va a querer ir? No lo conocía, se fue a los 5 años y a los 8, 9 está sufriendo esto. Exactamente. Es muy, muy importante la apreciación que hace Eduardo en el proyecto de ley Alejo, de que la obstrucción de vínculos es
una forma de violencia psicológica, y él quiere que se tipifique esta forma de violencia. Contanos un poco más del proyecto de ley, Alejo. ¿Qué contempla, Eduardo? Bueno, lo principal es la bandera de la igualdad. No podemos permitirnos que solamente la mitad de los argentinos sea por el Estado protegido a través de una concientización. Nosotros entendemos claramente, y de eso estamos recontra dentro de lo que es los derechos de la mujer y el feminismo. Nada más lejos que desproteger a una mujer. Por ejemplo, una falsa denuncia, una falsa denuncia de una mujer le quita tiempos y recursos judiciales a otra mujer que verdaderamente lo necesita. Y tampoco es una guerra entre sexos, porque detrás de un hombre víctima de falsa denuncia está su mamá, que es mujer, su abuela, que es mujer, su hija, su actual pareja, cuando se defiende de su expareja. Es decir, estamos, digamos, atacando a un núcleo de la familia argentina, y con esto, con un fenómeno global en todos los países que sucede y que todavía no están con normativas protectoras. Pero en definitiva, es lo que te decía al comienzo, me parece que estamos en un momento de la historia en donde se nos fue el equilibrio, el fiel de la balanza de parte de los gobernantes, y hoy, como se han sumado también muchísimos organismos internacionales y ONG internacionales que auspician las denuncias de mujeres, en ese recorrido tenemos muchísimas injusticias que tenemos la urgencia de salir a analizarlas desde el Estado, porque desde el Estado es donde realmente ponemos un bache protector. En el mientras tanto, tenemos que concientizar, porque la verdad que los femicidios, lógicamente que son una gran urgencia para todos los países, pero tenemos que tenerlo desde un manejo bastante racional. Acá en la Argentina, Valen, si no sabías, está el Ministerio de la Mujer desde este gobierno, y desde el presupuesto 2020 al 2021 se aumentó por 6 veces, y tenemos, por ejemplo, en los gastos, que yo particularmente presenté un pedido de informe, un perchero que se compra por Mercado Libre, una plataforma comercial, por 1.500 pesos, se pagó en 49.000 y se compró más de 50.000 percheros. Entonces, si tenemos ese desmanejo de la economía, de quien está encargado para poder bajar este gran flagelo al cual todos empujamos, que son los femicidios y el ataque a las mujeres, y nos encontramos con esta realidad, la verdad que indigna, y también indigna a todas aquellas personas que defienden a rajatabla esta ideología de género de este gobierno, que no estén ahí en la vereda de ese ministerio intentando que se les demuestre por qué no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas, si en verdad y si en realidad se han propuesto como objetivo terminar con el femicidio en Argentina. Vos nombrás lo de los percheros, y yo me pregunto cuántas pulseras perimetrales se podría comprar con ese dinero, ¿no? Que eso verdaderamente ayudaría a las víctimas de violencia. El tema de los presupuestos, nos encontramos permanentemente en Argentina con estos desmanejos y estos gastos. A mí particularmente me parece que en todos los gobiernos lo salen denuncias constantes de estas irregularidades. A mí la parte que me preocupa es por qué no nos dedicamos, digamos, a dirigir ese dinero a donde verdaderamente hace falta, ¿no? Y ahí me empiezo a preguntar, ¿hay algún tipo de intención de generar este ruido social y, digamos, esta aprobación de cualquier presupuesto para cualquier cosa? O sea, como estás indignado, aprobás cualquier cosa. Entonces, que le den 10.000 millones más, total, no importa, porque siguen muriendo las mujeres. ¿Va un poco por ese lado? Bueno. Sí, Valen. Sí, no, nada. Yo particularmente creo que sí, que va por ese lado. Pero bueno, nada, que Edu comente lo que fuera a comentar. No, ya está a la vista que en muchísimas provincias argentinas basta una denuncia por violencia de género para obtener algún beneficio del Estado. Esto que se veía hace años en otros países, Valen, sí. Pero hoy ya hay muchas provincias argentinas que sin verificar la dimensión de la denuncia, sin chequear la falsedad o no de quien denuncia,
rápidamente es inscrita en un registro y se hace beneficiaria de un plan que es propicio para todas las víctimas de violencia de género. Entonces, cuando comenzamos con estas circunstancias y con estas situaciones, estos matices donde pintamos una realidad en base a buscar votos, porque la verdad es que estamos buscando votos, llegamos a estos extremos. Llegamos a estos extremos donde se deja de lado a una gran parte de la sociedad argentina en donde es víctima de estas políticas, pero ya no es víctima de la pobreza, ya no es víctima de la inseguridad ni de la corrupción. Es víctima de la privación ilegítima de la libertad y del daño que se le hace a toda la familia y todo el entorno que deja secuelas irreparables. Una persona que entra a una cárcel con un delito contra la integridad sexual, que es el abuso sexual, por ejemplo, esa persona le arruinamos la cabeza de por vida. En el antes, en el durante y en el después de estar en su relación con la cárcel, esa persona no vuelve a ser nunca más la persona que era antes. Eso lo sabemos y lo demuestran las estadísticas. Y por otro lado, si lo contrastamos con un informe serio de CONICET Argentina, que es un organismo oficial de la Argentina, donde dice que 2 de cada 3 denuncias post separación y post divorcio sobre abuso sexual terminan siendo falsas, entonces uno cree que está al borde de un precipicio. Y lo peor de todo, que cree que está solo y que no hay nadie que le está mirando, ¿no? Eso es. Sí, no, ni hablar de, bueno, de lo que comentaba, ¿no? De la cantidad de hombres también que hay en la situación, más allá de la problemática de los niños. Hay un montón de hombres que están siendo maltratados por sus parejas y que están siendo amenazados con ser ellos los denunciados por violencia de género en caso de que ellos se atrevan a denunciar. Y que están silenciados, siendo maltratados en sus casas entre 4 paredes y nadie se entera, porque hay una ley que permite que la otra mitad de la población maltratadora utilice una ley que debería ser de protección para desproteger a la otra mitad. Y ya hablando de esto, de lo que hablaba Eduardo de los beneficios, acá en España cada 3 o 4 meses cae en Almería una red de tramitación de denuncias falsas para obtener residencias. El otro día cayó una nueva y de hecho se entrevistó a una de las personas que contrató este servicio. Le cobraban 4.000 euros. Un señor las tramitaba, cobraba 4.000 euros. Tenía una serie de abogados que iba a defender al tipo al que ella iba a denunciar. Y la acordaron que una reunión, le presentó un español que iba a fingir ser su pareja, se pusieron de acuerdo, compartieron información para hacerlo creíble y hicieron un montaje público en la vía pública, normalmente lo hacían en terrazas de bares, así en la parte de afuera, con la esperanza de que ni siquiera tuviera que ella hacer la denuncia, sino que la propia gente por fuera llamara al 016, que es el 144 de acá de España, ya que acá se permite que cualquier persona que no sea parte de la pareja o de la familia realice de la denuncia por violencia de género en nombre de la otra persona. Así que eso es increíble. Lo cual yo también es curioso, ¿no? Lo comentaba el otro día, porque teóricamente, como hablamos siempre con Edu, la violencia de género es la violencia que se ejerce por un motivo de género y no de un género a otro, y que ambos géneros lo pueden sufrir. Entonces, cuando en el momento en que una persona en la vía pública observa una situación de violencia y denuncia por violencia de género, realmente no está conociendo las motivaciones, no está sabiendo si sea por un motivo de género o no. Este ya es para otro debate, pero sí, realmente le doy la razón en esto a Eduardo, y es lo que se llaman denuncias instrumentalizadas, ¿no? En el caso de Carlos Salgado, el caso que comentaba antes, la exmujer de Carlos le interpuso la denuncia en el momento en el que él se quejó del incumplimiento del régimen de visitas. Lo que hizo ella fue hacer la denuncia, hacer una fotocopia de la denuncia que le había interpuesto y llevarlo al colegio de la niña en el que también él daba clases de ajedrez. Bastó con esa fotocopia de la denuncia hecha sin investigación, sin juicio, sin nada. Carlos aún no estaba enterado de que había sido denunciado, que lo llamaron del colegio diciéndoles que no podía dar más clases ahí porque le habían mandado la fotocopia de la denuncia y que por protocolo, hasta que se resolviera, preferían dejarlo sin trabajo. Una condena ipso facto, ¿no? Eso es. Es muy importante lo que estamos contando. Y yo le apunto mucho a la participación de la justicia en esta problemática. ¿Por qué? En nuestra agrupación tenemos un 30% de mamás impedidas, sin hablar de las abuelas impedidas, de las tías impedidas, que también son mujeres que están sufriendo esta problemática.
Pero las mamás impedidas son un 30%, o sea, de cada 10 obstruidos, niños obstruidos, no están con su mamá, ¿no? Entonces, nosotros a lo que le apuntamos es que hoy por hoy, digamos, sin pruebas, claro que la sociedad fue evolucionando para impedir la violencia, digamos, de los hombres hacia las mujeres, pero desarrolló nuevas herramientas que le están brindando la posibilidad de su uso malicioso a hombres y a mujeres. Porque si yo, como papá, hago una denuncia falsa al abuelo materno de mis hijos, puedo estar obteniendo los mismos resultados, con lo cual es indispensable que la justicia cambie en este aspecto, ¿no? Claro. Porque si no empezamos a investigar, va a llegar un momento en que esto se va a emparejar y ya va a dar igual si es hombre o si es mujer. Y seguimos detrás de la misma dinámica. Los que sufren son los chicos, ¿sí? O sea, acá ellos no se salvan porque a vos te lanzan, ¿no? Esto ahora me voy a abrir a otro tema. Vos te lanzan al agua, ¿no? Y sin saber nadar. Y más o menos vas aprendiendo. Pero un chico tiene muchísimas menos posibilidades de aprender a sobrevivir esta situación. Y como bien dijiste, Valen, al principio, quedan muchas veces en manos del victimario que está simplemente lo único que hizo fue golpear primero. O sea, lo único que hizo fue presentar esa denuncia primero, listo, ya está. Para la justicia funciona automáticamente. Si denunció, es porque es verdad, ¿no? Y esto nos lleva a un nuevo tipo de violencia. Ayer le comentaba a Eduardo que nos enteramos de un nuevo suicidio en el contexto de la obstrucción de vínculos, ¿no? Un papá que no aguantó más, que llevaba 4 meses impedido de contacto, porque la violencia, digamos, nosotros lo que entendemos es que la violencia se da en cualquier ámbito donde haya un individuo que tiene más poder que el otro, ¿sí? O sea, cualquier persona que tenga más poder que otra persona y tenga una relación vincular puede ejercer violencia sobre esa persona. En el caso de los hombres muchas veces es el poderío físico, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, a veces, como está instaurada esta situación a nivel social de que te separás y los nenes se quedan con la mamá tiene, digamos, esta espada de Damocles que puede clavar bien profundo en el papá, ¿no? Entonces, el hombre tiene más poderío físico, hay más hombres que ejercen violencia física sobre mujeres. Esto es una estadística que nadie puede negar. Ahora, la violencia psicológica, la violencia a través de los chicos, se da en ambas partes de una forma muy pareja, aludiendo a este informe del CONICET que comentaba Eduardo. Además, nosotros tenemos que comentar que 8 de cada 10, esto también es un informe que estudió en la Argentina, 8 de cada 10 suicidios son hombres en la Argentina, ¿sí? Y nadie está escandalizado a ver cuáles son las motivaciones de esos suicidios. Tenemos más de 3.000 suicidios al año. Antes hablábamos de números, ¿no? 300 víctimas de femicidio. Horrible. Tiene que dejar de suceder, tenemos que concientizar a la sociedad, tiene que haber herramientas para que esto deje de pasar o pase lo menos posible. Ahora, ¿por qué no estamos dedicando presupuestos multimillonarios a prevenir el suicidio? Hay muchísimo. Antes, Valen, vos me hablabas de una estadística que se daba de suicidios masculinos. ¿Cuál era el número entre suicidios por causa El número no lo recuerdo, la verdad, pero sí te había comentado que la primera causa, por lo menos en España, la primera causa de suicidio masculino es el divorcio conflictivo, lo que se le llama. Que el divorcio conflictivo incluye la obstrucción de vínculos, la falsa denuncia, etc. La primera causa de suicidio masculino en España. Y te digo, este número que comentás, Pablo, de 8 de cada 10 suicidios son hombres, es un número que se expande a todo el mundo. La estadística global, el 80% de los suicidios los perpetran hombres. Es tremendo esto. Eduardo, ¿cuál fue la recepción que tuvo de tus compañeros de la política, digamos, de tu partido respecto de la ley Alejo? Bueno, la verdad que al comienzo, cuando
todos tenemos un chat y ahí uno manda los proyectos y en menos de una hora tuve los 15 reglamentarios que pueden ser coautores. Lo importante es que, bueno, nosotros estamos en chat de los partidos políticos afines a nosotros. Y lo que tiene que suceder acá, que tuve una charla con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, para evitar que esto se vea como una cuestión política. Primero, que no es una cuestión política ni ahí. ¿Por qué? Porque dentro de mi partido tengo muchísimo rechazo de parte de muchísimas diputadas que justamente están del lado opuesto a esta equidad, a esta igualdad que nosotros vemos. Y no es que ellas estén en contra de la igualdad y la equidad, sino que interpretan de otra manera lo que nosotros queremos abarcar con la ley. Y del otro lado de los partidos políticos afines a nosotros, tenemos muy buena aceptación de parte de muchos de ellos. Es decir, acá en la Argentina, me parece, y con esto me parece que a lo mejor debemos escuchar a Vale, quizás en España el partido Vox, de adueñarse una bandera, quizás fue un error o no, eso no podrá decir Vale, pero creo que nosotros tenemos que intentar en la Argentina que no sea visto desde una ideología política, porque acá estamos hablando de que si no hacemos todos los esfuerzos para que vaya por encima de la política, porque acá estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor, no estamos hablando de qué manera nos paramos desde el plan económico o de qué manera nos paramos para luchar contra la inseguridad. Estamos hablando del sufrimiento, de un dolor, de algo que no le puede escapar ninguna persona, sea la clase social que tenga. Con lo cual, esa es la tarea y en eso vamos a tratar de consolidar ese camino en la vida. Así es. A nivel político tuvimos algunas reuniones, de momento debo decir infructuosas, no hemos obtenido resultados, sí quizás algunas declaraciones favorables, el reconocimiento de la problemática por parte de algunos funcionarios, pero todo se queda como en el aire, ¿no? Nosotros reclamamos constantemente a la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, en la Argentina, que reconozca la obstrucción de vínculos como una forma de maltrato infantil. Para que esto empiece a estar en agenda y se empiece a discutir, ¿no? Nosotros consideramos que el problema de la ley Alejo y el problema de la obstrucción de vínculos, el gran problema que tienen es que no se están poniendo en la mesa a charlarlo. ¿Por qué no se puede ni siquiera charlarlo? ¿Por qué no se puede en la sociedad debatir sobre un problema que no tenga que ver, digamos, con un cierto grupo de la sociedad? ¿Por qué solamente hoy por hoy se pueden atender las demandas de un cierto grupo de la sociedad, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos llamando. Por supuesto que no queremos desalentar a las denuncias. O sea, toda persona que sufre violencia, tiene que denunciar. Nosotros instamos a que se denuncie. Ahora bien, primero lo que tenemos que hacer es concientizar de que esto no es un servicio de me llevo mal con mi ex, entonces hago una denuncia para que lo metan preso o para que arruinarle la vida, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es concientizar de que si las herramientas del Estado están funcionando mal y no, como bien decías, Valen, vos, no estamos consiguiendo que bajen las tasas de femicidio y las tasas de maltrato, tenemos que empezar a debatir para ver cómo lo podemos mejorar. No puede ser que no lo mejoremos de ninguna forma. O sea, todas políticas públicas son perfectibles. Si no, no habría nuevos proyectos de ley, no habría nuevas leyes, ¿no? Entonces, lo que nos extraña a nosotros es por qué no se puede debatir, ¿sí? O sea, vos llamás, te dicen que sí y tal, y te dejan en el olvido más absoluto. Se ve, a veces parecería como que consultan a ver si se puede seguir hablando de ese tema o no. Sí. De hecho, sí. Bueno, hace poco, esta semana salió mismamente una noticia. Aquí en España hay un canal de televisión llamado Telecinco que tiene desde siempre a sus famosas personalidades que colaboran desde hace años con ellos. Una de ellas es Belén Esteban, que coincidió en un programa el día que trajeron a una experta en violencia de género y ella, en medio de la intervención de la experta, ella comenta que, bueno, que aunque sean menores los casos, lo cual tampoco es cierto, pero bueno, desde su concepción era lo que ella conocía, que aunque fueran menores los casos, también hay hombres víctimas de maltrato. En ese momento, en el momento en el que Belén Esteban dijo eso, todo el plató, incluso la experta se le quedó mirando, todo el plató la empezó a tratar de machista, por ocurrírsele decir que los hombres también pueden ser víctimas de maltrato. Y esto yo creo que es que sucede porque se genera la falacia, ¿no? De que de alguna manera visibilizar una problemática le quita tiempo, espacio o atención a la otra. Como si tuviéramos un tiempo limitado para
para hablar de una problemática y tuviéramos que poner unas por encima de otras, empezar a jerarquizarlas, porque si no, la que está por debajo va a querer comérsela de arriba y de alguna manera nos vamos a olvidar, ¿no?, de que hay mujeres que sí, que son víctimas de maltrato o que seguimos viviendo en una sociedad con algunas conductas machistas, etcétera. Una cosa nunca va a quitar a la otra, pero se cae en la falacia, en la trampa de que si empezamos a hablar de denuncias falsas, de destrucción de vínculos, de hombres maltratados, de niños alejados de sus padres, entonces, de repente, nos vamos a olvidar del feminismo. Coincido con Valen. Así como Valen habla de los espacios como si fuesen los mismos, también da a interpretar como si estuviésemos pensando que fueran las mismas personas, los mismos equipos, los mismos funcionarios que debían dividir el trabajo hacia las mujeres para dedicarse al trabajo de los hombres. Pueden ser directamente dos organismos, dos equipos totalmente distintos. Gracias. La verdad que bueno, queda la... Yo creo que esto se hace de abajo hacia arriba, digamos. En la medida que empiecen a haber periodistas serios en nuestros países, que empiecen a tocar la temática, en la medida que, acuérdense que todas las noticias hoy se miden por clic. Entonces, sí, no son noticias las agresiones contra los hombres y lo más probable que no tengamos noticias por parte de los medios. Nosotros acá en Argentina contamos con un relevamiento que hizo Fundación Ayudar y Crecer, que hizo que cada dos días haya una agresión a un varón, pero de relevamientos tomados exclusivamente por parte de diarios digitales, es decir, tímidamente impartidos por diarios digitales. Y ahí teníamos hombres quemados, agredidos, incendiados, con palos de hockey que le rompían los vehículos, bueno, asesinados, acuchillados, es decir, una infinidad de montón de cuestiones que hacen que esté nítida esta agresión hacia el varón y que muchas veces, por una cuestión de que todavía no está preparada la sociedad para que entremos más a esas noticias, para que compartamos más esas noticias, para que comentemos, para que salgamos a bancar, quién sabe hablar de estos temas. Por ejemplo, acá en San Juan salió Viviana Canosa y no vi mucha gente que realmente tiene este dolor salir a bancar ni a compartir, para que, si no lo hacen las asociaciones hoy, difícilmente lo haga otra persona. Esta es la gran realidad. Entonces, estamos en un trayecto, creo que le dejo prendí una llamita, lo importante es que no se apague, y que en algún momento sí es fuego y puede ser ley, bienvenido sea, pero lo principal es que entendamos que necesitamos que nos sintamos protagonistas, que si nos junta el dolor, nos tiene que unir la fuerza por ese dolor, y esa fuerza por ese dolor es compartir, es entrar a la noticia, es charlarlo, es militar el dolor que tenemos transformado en una equidad, una igualdad, una justicia para todos. Yo la verdad es que acá quería comentar respecto a lo que ha comentado Edu, porque me he acordado respecto a esto de que las noticias se miden por clics. Hablábamos el otro día con José Luis Ariego, abogado también especialista en este tema, el que es además el esposo de Antonia Carrasco, presidenta de una de las asociaciones de hombres afectados por estos temas. Nos comentaba que una de las cosas que sucede aquí en España con las noticias respecto a mujeres víctimas y hombres víctimas es que los medios de comunicación, el tratar una noticia de una mujer víctima les percibe ingresos extra, mientras que tratar un tema de un hombre víctima les quita. Por poner una noticia de una mujer víctima de un abuso, de un caso de violencia de género, etcétera, se pone, como se sucede en Argentina, la advertencia del número de atención del 016, que es el 144 en Argentina, y por poner lo del 016, el Estado le paga un extra a ese medio. Mientras que en el momento en el que se habla de un hombre víctima, ya no solo no existe ese incentivo, sino que además pierde dinero en cuestión de clics. Por lo tanto, evidentemente, seguimos alimentando el hecho de que ciertas noticias no se publiquen y las otras se sobrepubliquen. Me quiero referir a una cuestión muy, muy, muy polémica, y que sé que va a hacer ruido. Alguien lo puso en los comentarios antes. Hay una proporción bastante escandalosa en las tasas de infanticidios. Sí. ¿Sí? Hay la proporción de mamás que matan a sus hijos es muy superior a la de papás que matan a sus hijos. Acá en España creo que están 7 de cada 10. 7 de cada 10 infanticidios son cometidos por la madre. En Uruguay, UNICEF hizo un estudio
y hay unos 30 infanticidios por año, ¿sí? En Uruguay, con una población de 3 o 4 millones, creo que tiene Uruguay, no sé, trasladándolo a la Argentina, digamos, si hago una multiplicación rápida, puede llegar a ser 10 veces más. 300 niños asesinados, es el mismo número que mujeres, ¿no? Entonces, digamos, volviendo, ¿no?, a sacar esta proporción, si 7 de cada 10 en 100, o sea, 70, estaríamos hablando de unos 200 niños asesinados. Y no hay 1.3 billones de pesos acá en Argentina, no sé cuál será hoy por hoy la traducción en euros, pero no hay todo ese dinero para proteger a la infancia. ¿Por qué es más importante un tipo de violencia que otro tipo de violencia? ¿Dónde está el violentómetro, no? O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Qué, si hace más clics es más importante? Entonces tenemos que darle más, prestarle más atención. Bueno, yo aquí quería comentar, ¿no?, la evidencia, que es que más allá de lo que da clics y de lo que no, las mujeres adultas votan, los niños no. Entonces, eso evidentemente va a generar muchísimo más interés de parte de ciertos sectores que son quienes al final tienen la capacidad de ejercer un cambio en si hacerlo o no. Si tenés una población, atender los problemas de una población con capacidad de ejercer un voto y la que no. Ese es un tema complicado. Y ya más allá de eso, en Chile, sin ir más lejos, 54.000 niños desaparecidos. 50 veces más que en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que de una problemática de 54.000 niños desaparecidos no estamos hablando, mientras sí estamos hablando de que, obviamente, y repetimos, ¿no? Esto es el matiz que siempre queremos hacer, que no es que sean menos importantes, pero ¿cómo vamos a estar preocupándonos más por 300 víctimas que por 54.000? Quiero decir, no podemos decidir. Sí, ya es por jerarquizar, que es lo que se viene haciendo todo este tiempo, jerarquizar las intenciones, los recursos, la energía, la atención de diferentes problemáticas, poniendo por encima la de los hombres que la de las mujeres, poniendo por encima la de las mujeres que la de los hombres, quiero decir, porque sencillamente en el caso de las mujeres hay más. ¿Cómo es que no se sigue este mismo alineamiento, este mismo alterante para cuando se trata de los niños? Si tenemos muchas más víctimas niños que mujeres adultas, ¿cómo es que les estamos prestando muchísima menos atención? Y repito, sigue siendo es que una población vota y la otra no. Terrible. Aparte sí, de la urgencia que tiene trabajar sobre cualquier tipo de violencia, tampoco le podemos dejar a esa gente, que hoy puede ser un ministerio o puede ser algún funcionario público, que decide qué es lo urgente y qué es lo no urgente, para esa gente, ¿cuándo va a ser oportuno? ¿Cuándo va a ser oportuno poder salir a defender a esa persona que hoy se siente desprotegida? Mientras tanto, hasta que no haya alguien de ellos que diga que hoy es oportuno, nosotros estamos indefensos. La gran parte de los argentinos están indefensos, mínimo la mitad de los argentinos. Ese es un poco también el análisis que se integra con lo que decís, ¿vale? Sí, totalmente, es lo que hablamos siempre, Edu, que al final se termina llevando una conducta de, pero es que, claro, es que mueren más mujeres, es que en una situación como la del feminismo, ¿cómo vas a querer venir a hablar de problemáticas de los hombres? Y es lo que hablamos siempre con Edu, ¿no? ¿Y cuándo sí? ¿Cuántas víctimas tienen que haber para que empiece a importar? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que ya es la hora? No, y algo muy importante que según mi criterio propone la ley Alejo es el observatorio. Digamos, porque supuestamente no es importante por los números, pero tampoco se relevan los números. Entonces, ¿cómo sabemos si es importante o si no es importante si no se está siguiendo, ¿no? Nosotros, como agrupación, estamos haciendo pedidos de informe de acceso a la información pública, ¿no? Y de a poquito alguna cosita nos están dando, pero hay muchísimas cosas que no se relevan. Entonces, yo lo que entiendo es que mínimamente, digamos, un funcionario lo que tiene que hacer es recibir la queja. Eduardo lo puede corroborar. ¿Cuántas agrupaciones hay, Eduardo, que se dedican a proteger los derechos de la infancia en Argentina? O sea, son muchísimas. Muchísimas. Sí. Hoy, netamente apoyando la ley, son más de 50, pero hay muchas asociaciones que son más chicas, que están en lugares más alejados y que todavía no se ponen en contacto, pero las principales, y si no fuese, insisto, si no fuese por el trabajo de las asociaciones,
la verdad que miles y miles de familias hoy estarían desorientadas por la vida, sin saber dónde ir, sin saber dónde contenerse, sin saber dónde pedir un consejo, y quiera saber tener un poquito de fuerza, porque son momentos donde la fuerza es sumamente importante para poder atravesar estos calvarios que traen como consecuencia esta injusticia. Así es. Y bueno, ya, Pablo, si te sirve aportar el dato, otra de las formas en las que esta forma de aplicar la perspectiva de género, ¿no?, está afectando a los niños. Y es que, por ejemplo, bueno, si consideramos a los adolescentes como menores de edad a los que debemos proteger, que es lo que evidentemente estoy de acuerdo, aquí en España sucede que el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia de Género hace encuestas en institutos, esto quiere decir en escuelas secundarias, sobre violencia de género y sobre violencia en la pareja. A las chicas, o sea, tienen dos formatos, y a las chicas les preguntan si alguna vez fueron víctimas de X situación, y a los chicos les preguntan si alguna vez fueron victimarios de esa misma situación. Todas las preguntas orientadas a las chicas son en formato de víctima y todas las preguntas hacia los chicos son en formato de victimarios. Esto quiere decir, por un lado, nos impide saber, como vos decías, Pablo, qué cantidad realmente de varones están siendo víctimas, sino que además un chico joven que puede tener 13, 14, 15 años, que está experimentando su primera relación de pareja, bueno, lo vimos con Eduardo en el informe que recoge más de 12.000 estudios alrededor del mundo del Partner Abuse State of Knowledge. Se sabe que en chicos de edad de secundaria hay más víctimas varones de violencia en la pareja que mujeres. En este caso, en España, un chico joven víctima de violencia en la pareja por parte de su novia, te digo, chicos, repito, adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, está yendo al colegio y le están diciendo que es imposible que él pueda ser víctima, que él lo único que puede ser es víctima. No tiene ningún lugar en el que marcar una casita de, ojo, soy víctima, no victimario. Y esta es una forma más en la que volvemos a poner otra vez las medidas de protección para un grupo adulto con capacidad de votar por encima de uno que no. Cuando en realidad la vulnerabilidad y la desprotección que tiene este segundo grupo es aún mayor, y la invisibilización de los problemas que vive también es aún mayor. Ay, me haces acordar a un informe que vi hace un tiempo, digamos, un estudio que se hizo en formato de cámara oculta, en donde una mujer y un hombre se agredían en la calle, ¿no? Primero el hombre a la mujer, y enseguida, digamos, había tres o cuatro hombres saltando en la defensa de esta mujer que estaba siendo agredida, y luego hacían ese mismo experimento, digamos, 3 días después, en el mismo lugar, con la misma cantidad de gente, en el mismo horario, y la chica estaba agrediendo al chico, no le pegaba y demás. Y en ese caso la gente miraba, se reía, ¿sí? O sea, ¿cómo está instaurado en la sociedad? Digamos que si sos hombre y recibís violencia, no sos víctima, sos como un tonto, digamos. Y si sos hombre y recibís violencia y lo vas a denunciar al mismo tiempo, no te toman en serio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Que te claven un cuchillo en el corazón como Alejo Oroño para que empiecen a darte bola? O sea, ¿cómo es esto? ¿Un hombre no puede recibir violencia? Como yo les decía antes, la violencia es sistémica, ¿sí? Y normalmente escala. ¿Sí? Si hay una violencia, por ejemplo, no te dejo ver a los chicos, digamos, es mucho más posible que la otra parte reaccione con violencia y trate de perjudicarme de alguna forma, ¿sí? Entonces, y esto va escalando. Lo que tenemos que hacer es tender a bajar la escalada de violencia en las relaciones. Y con este sistema, con esta guadaña judicial de, bueno, te denuncio y no te dejo ver a los chicos, inmediatamente los corto y pasan años sin que se resuelvan las situaciones. El otro día, referido a algo que decía Eduardo, de la condena social, hablé con un papá que hace 3 años que tiene la causa en periodo de investigación. Le hicieron 2 denuncias, primero una denuncia de maltrato, después una denuncia de abuso, de las dos fue sobreseída, le hicieron una tercera denuncia mientras estaba viendo a su hija en un centro comercial en donde había 12 testigos,
¿sí? Entre la situación, estaba toda su familia en una situación que lamentablemente es muy repetida para muchos de nosotros, esto de tener que relacionarte con tu hijo en un ámbito público y supervisado, ¿no? Pero que bueno, que uno en principio no tendría problemas porque como no tiene nada que ocultar, lo va y lo hace. Ahora bien, había 12 personas de testigo. La mamá denunció que el papá le tocó la cola a la nena con 12 personas adelante en un centro comercial con una trabajadora social, ¿sí? Y esa causa hace 3 años que está en periodo de investigación. ¿Quieren que les cuente por qué? Porque al fiscal lo escracharon. Entonces, hoy por hoy a ese papá y a esa nena se le está impidiendo el acceso a la justicia. Hace 3 años que ni siquiera investiga la justicia, porque lo escracharon y tiene miedo ese fiscal. Un dato que te aporto, Eduardo, que nunca lo hablamos, es que el 70% de las destituciones de funcionarios públicos, después esos fiscales de este caso, digamos, este mecanismo de destitución que es el jury, se da en contexto de situaciones de violencia, que actuaron mal en situaciones de violencia. Es por esto que muchas veces los jueces y los fiscales tienen miedo a fallar, digamos, porque si fallan a favor de la mujer, bueno, yo ya puse la perimetral. Entonces, digamos, si la mata, si la agrede, si le vuelve a pegar, no pasa nada porque yo puse la perimetral. No investigamos a este hombre, no hacemos pericia psicológica a ver si este hombre es verdaderamente, digamos, susceptible a escalar en la violencia, ¿no? Me siento un segundito, ya vuelvo. Quisiera dejar para el final una parte que no charlamos, que es muy importante y que es un tema muy peliagudo en esta problemática, que tiene que ver con la alienación parental, que tiene un montón de nombres. Interferencia parental, propaganda negativa, inoculación maliciosa. Hay docenas de nombres para llamar a lo mismo. Justo ahora la voy a incorporar a Valen cuando venga, porque lo que pasó en España es que han prohibido por ley la alienación parental. Impulsado por la ministra de Igualdad, han prohibido la alienación parental, el síndrome de alienación parental, como una problemática. O sea, en los fallos los jueces no pueden nombrarlo. Yo hace poquito leí un informe del Colegio de Psicólogos de Madrid en donde habla largo y tendido sobre la alienación parental. Yo entiendo que el Colegio de Psicólogos de Madrid, digamos, algo debe entender de psicología, ¿no? En la Argentina también hace poco hubo se pronunció, digamos, el gobierno, no me acuerdo qué organismo exactamente, contra la utilización del síndrome de alienación parental. Nosotros de Infancia Compartida sostenemos que el síndrome no figura en los manuales de psiquiatría. Y eso es correcto. Así como no existía inicialmente un montón de otros síndromes, digamos que a medida de que la sociedad va avanzando y de que la ciencia va avanzando, digamos, se va incorporando a estos manuales internacionales los distintos tipos de condiciones, ¿no? De enfermedades psicológicas. Nosotros hablamos de que poner el nombre que quieras, pero negar que existe la propaganda negativa, la inoculación, inculcar, digamos, sentimientos negativos hacia la otra parte, cuando vos te separás, digamos, es más viejo que la humedad. O sea, todos sabemos de casos en donde el papá le habla mal a los nenes de la mamá, no, porque tu mamá esto, tu mamá aquello, la nueva pareja de la mamá, o tu abuela esto, tu abuela aquello. Esto, digamos, es ¿quién puede negarlo, no? Y en un contexto en donde vos durante años no ves a tus hijos, ¿cómo puede, digamos, influir en un chico, ¿no? Que por ahí tiene recuerdos a los 4 o 5 años, algunos recuerdos de su papá, de su mamá, y algunos años después ya no se acuerda, porque hace 3 o 4 años que no lo ve. ¿Qué sabes de la alienación parental, Eduardo? ¿Qué nos podés contar? Bueno, la verdad que mucho no conozco, sí sé que es un área de la psicología que está bastante cuestionada, en el aspecto que incluso hay psicólogas que también hacen esa tarea, ¿no? Hubo una psicóloga acá en mi provincia de San Juan que fue aislada de, digamos, del organismo de su trabajo por haber sido advertida trabajando en esta inoculación a una menor
para decir y coincidir con el relato de la madre. Son todas artimañas que se dan, no hay que olvidar, y que el ser humano cuando entra en conflicto busca todas las maneras y posibilidades de ganar esa batalla adentro de ese ring que se sube. En esto no podemos aislar al ser humano de esa cuestión natural que tiene. Y la madre o el padre, quien tenga la tenencia del hijo, seguramente va a tener una ventaja y se va a aprovechar esa inteligencia emocional que es pequeña, que va creciendo y que está pasible de poder absorber algún concepto. Esto tiene que ver con el tema de las denuncias por abuso sexual también. Si 2 de cada 3 son falsas, por separación y por divorcio, está significando que hay uno de los progenitores que se quedó con el niño y que con el recorrido de la justicia, de la investigación, se detecta la falsedad. Y se detecta la falsedad, pero al principio hubo un relato, hubo alguna cuestión que dio puntapié inicial para que la investigación se originara, ¿no? Volviendo al contexto del maltrato infantil, ¿no? Nosotros hablamos siempre con el Departamento de Psicología de Infancia Compartida de que ¿qué construís en un chico que crece pensando que fue abusado y que no y que realmente no fue abusado, ¿no? Cuando se le llena la cabeza de ese concepto. Nosotros hemos visto, yo hace poco estuve estudiando sobre en Estados Unidos, a raíz de los tiroteos en los colegios, se empezaron a hacer simulacros de tiroteos para, digamos, para educar a los chicos a cómo actuar en eso. Resulta que estos simulacros terminaron estableciendo secuelas psicológicas en los chicos, porque estudios neurológicos demostraron que los chicos vivenciaban el simulacro, tenían una percepción de estrés postraumático como si hubieran vivido el tiroteo verdaderamente, ¿sí? O sea, que en vez de el tiroteo, el simulacro les había generado eso en la cabeza. Imagínense que esto lo es así, digamos, los chicos que crecen con la idea de que fueron abusados, llega un momento que terminan siendo creyendo que fueron abusados verdaderamente. Y hay un abuso en su psiquis, digamos, en este caso, mediante la inoculación de estos recuerdos y de estos pensamientos. Hay muchísimas, hay una abogada que después de esta charla, vamos a poner un video de ella, la doctora Patricia Anzuategui, que lleva una lucha contra los profesionales caranchos, que le llamamos en Argentina, Valen, y a todos los que miran, que son estos profesionales que por plata, digamos, te firman cualquier cosa en un informe, los abogados que te firman cualquier denuncia falsa con tal de que vos les pagues la cuota, ¿no? Para ir cerrando, Eduardo ya en un ratito se tiene que ir, yo les quiero agradecer enormemente a los dos. La verdad es que me quedo con ganas de volver a charlar con ustedes. Ojalá que podamos hacerlo pronto. Los comprometo a que a medida que vaya avanzando esta situación y que vaya novedades de la ley Alejo, que nos volvamos a juntar. Les agradezco enormemente. Lamento que no haya podido estar Giovanna. Seguramente en cuanto pueda vamos a organizar una charla entre todos porque me parece que hay mucha tela para cortar en este tema. Así es. Bueno, no, agradecerte a vos, Pablo, por permitirme estar acá hoy y aportar un poco de la visión de España, ya que justamente nos ha faltado Giovanna, que sería la indicada para hablar de esto. Así que, bueno, al menos la puedo reemplazar en ese trocito. Espectacular. Muchísimas gracias, Valen, por toda tu ayuda. Pablo, Valentina seguramente fue una gran reemplazante de Giovanna. Sabemos de que hace tiempo que viene con esta temática y, bueno, insisto, felicitarte de nuevo, Pablo, por el trabajo que venís haciendo vos y a través de tu asociación. Gracias a las asociaciones, hoy, como dije en la entrevista, tenemos la posibilidad de que esto se empiece a visibilizar. Nos falta un montón. Ojalá que este impulso que le dan ustedes a la ley Alejo sea nuestra primera bandera para clavar en este sentido de búsqueda de equidad y que seguramente los compromisos están. Tenemos que aumentar la cantidad de personas que así lo sientan, que son, hay que irlos a buscar. Y esa va a ser la tarea y seguramente nos vamos a estar reencontrando un montón de veces hasta que vayamos subiendo escalones en esta escalera enorme que nos toca vivir, ¿no?
Desde ya, seguimos el trabajo juntos, Eduardo, también con las aristas para agregarle a la discusión de la ley Alejo la parte que tiene que ver estrictamente con la infancia, que es lo que nos convoca a nosotros. Nosotros queremos una infancia libre de maltratos, libre de abusos, sea cual sea el maltrato, el abuso, y sea quien esté perpetrando ese maltrato y ese abuso. Acá lo que importa es proteger a las infancias, ¿no? A uno u otro de los progenitores, ¿sí? Así que muchísimas gracias a los dos. Cerramos esta charla. Bueno, nada, quería hacer una pequeña mención únicamente para la gente que está viendo esto desde mi canal de YouTube. Acá abajo en la descripción van a poder encontrar las redes sociales de Infancia Compartida, así como las de Eduardo Cáceres. También están las de Giovanna Carril, que, bueno, que quiso entrar pero no ha podido. Y, bueno, también un poco de autopromo en el caso de que estén también en otras plataformas. Yo también participo, colaboro con una asociación, que es la Asociación Hombres Maltratados aquí en España. Así que si hay gente en España que está siendo víctima de obstrucción de vínculo con sus hijos, acá abajo en la descripción, en donde sea que estén, está la página web de la asociación para que puedan contactarse con nosotros si les hace falta asesoramiento, cualquier tipo de ayuda, estamos ahí para ustedes en España, así como Infancia Compartida está ahí para ustedes en Argentina. Un solo dato, ahora a las 18:30 va a salir en el canal de Facebook la charla de Patricia Anzoátegui, un video que nos dejó grabado, que está muy bueno. Patricia es una gran profesional. Yo antes le decía a Valentina, la Giovanna Carril argentina, así que los que quieran escucharla, es muy interesante. Y hoy, a las 21:30, vamos a salir en los canales de Infancia Compartida con una charla de psicología sobre la obstrucción de vínculos, digamos, todo esto en el marco de la lucha contra el maltrato infantil. Es la obstrucción es maltrato, implementación de protocolos de defensa a la niñez, la importancia de los vínculos materno y paterno filial en el desarrollo emocional sano. Van a estar dos psicólogos pertenecientes a Infancia Compartida y va a estar una psicóloga social ayudándonos también, que forma parte de los equipos de contención. Hay muchos papás y muchas mamás que se sienten destrozados por esta problemática muchas veces. No están solos, es muy importante que se contacten, que hablen con nosotros si están tristes, si sienten que ya no tienen fuerza, si están por bajar los brazos, no dejen de contactarnos, estamos ahí para escucharlos siempre. Hay alguien dentro de Infancia Compartida que tiene un ratito para escucharlos y desde ya no vamos a poder solucionarles el problema, pero les vamos a poder dar una voz de aliento o simplemente prestarles la oreja un rato para ver cómo podemos seguir adelante y seguir luchando. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Valentina. Estamos en contacto y a la brevedad espero poder volver a encontrarme con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós.